Ayer, día 11 de febrero, fue el Día Nacional de la Guitarra. Me parece magnífico celebrar un día, ¿no? El Día de ese, de ese genial instrumento. Pero, ¿qué nos trae aquí? ¿Qué nos trae aquí? Pues que nuestro querido Chad Smith compartió este tweet que estáis viendo aquí, ¿no? Puso el hashtag National Guitar Day y lo acompañó de una imagen ahí, ¿no? Con unas cuantas guitarras. Podemos ver ahí los, los mástiles de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un trocito, ¿no? Aquí en la esquina inferior derecha hay como una parte de otra guitarra. Esta Fender Jaguar, ¿eh? Ahí, con la, ahí tintada, ¿no? Ahí con el, con el color ese tan, tan particular. Y bueno, mira, mira, Chad, ¿no? Celebrando el, el Día de la Guitarra como buen músico que es. Perfecto. Pero esto Chad no lo ha puesto por cualquier cosa. Esta foto, yo creo que aquí Chad esto lo ha hecho queriendo. La composición de la foto la ha hecho queriendo porque hay un detallito. Que evidentemente no podía pasarnos desapercibidos, ¿no? A, a los que estamos ahí siempre pendientes de cualquier novedad de la banda, que nos volvemos ahí locos con, con cualquier indicio de, de, de algo nuevo, ¿no? Que se estáis desarrollando. Esto chat, no, esto chat no lo ha hecho aleatoriamente. Esto está, esta foto está perfectamente recortada o, en, o cuadrada, ¿no? Para que, para que aquí, en la esquina superior izquierda, haya algo que llame poderosamente nuestra atención, ¿eh? Poderosamente nuestra atención. ¿Y qué vemos aquí? Pues unos documentos. Unos documentos. Con la letra de Anthony, evidentemente. Con la letra de Anthony. Y leemos aquí algunas letras que no nos suenan de nada, ¿eh? No nos suenan de nada. Yo digo, ¿de qué canción será? ¿De qué, canción? ¿De, de qué año será esta foto? Evidentemente es una foto eh, hecha, ¿no? De, de ayer. ¿Qué tenemos aquí? Pues varias palabras, varias palabras de lo que todo apunta, que es una de las canciones que conforman el nuevo disco, ¿no? El próximo disco de Real Hostili Pepper. Evidentemente muchos de vosotros me, me escribisteis por Instagram, me enviasteis ahí, mira esto, mira esto, hay extractos de letra, os lo agradezco muchísimo a toda la gente que, que, que me avisó. Me hace mucha ilusión, ¿no? Cuando, cuando recibo mensajes vuestros mostrándome una noticia, algo nuevo, y, y si es algo de este calibre, pues, pues mira, magnífico. Me estoy tapando yo un poco aquí, veo, no, bueno, no importa, no importa, da igual yo, da igual yo. No importa, no importa, no importa. Aquí lo importante es esto que tenemos aquí. Esto parece que es contraer, ¿no? Contrario. Will soon arrive, ¿no? Esto supongo que será un will al principio. Hay dos L's ahí, pero will soon arrive. Eh, you have saved. Are now divide, supongo, ¿no? Está ahora dividido, están ahora divididos, no sé. Divide, aquí vemos eh, luchar, ¿no? Luchar por salva largo, por, por algo que se divide, contrarios. Veo aquí como una letra reivindicativa, ¿eh? veo aquí una letra reivindicativa de esta de, 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 de crítica social, ¿no? De Enzone. De eh, realmente, ¿no? Siempre estamos divididos, el ser humano siempre está dividido, ¿no? En estratos, en equipos, en bandos, en política, en, en, en todo lo que os podáis imaginar, el ser humano está dividido y esta canción, pues imagino yo que será como como algo, como como un, no sé, un canto a, a la unión, a vayamos todos en una misma dirección y que, y que la humanidad avance en un mismo camino, puede que sea algo que vaya por ahí la letra. En otra hoja, aquí a la izquierda parece haber parece, otra hoja y vemos a por aquí Ride. Y más abajo, Green. Green, ¿no? Green. Ah, no, Greens. Parece ser Greens. Greens. Sí. Uy, he movido, he movido el fondo. El fondo no. El fondo que no se mueva. No, no, quieto, quieto. Esto es lo que se tiene que mover. Parece que hay aquí Greens. Que lo busqué antes. Lo busqué en el, lo ahí en un traductor y es algo así como, como mueca, ¿no? como sonrisa, pero no una sonrisa, no una smile, sino como una mueca. No sé, no he entendido muy bien, pero mira, aprendiendo inglés con Rejo Chili Pepper en pleno 2021, aún sin, sin, sin haber un disco nuevo, ya me hacen buscar palabras nuevas en el diccionario. A mí esto me ha hecho muchísima ilusión, al igual que muchos de vosotros que me habéis escrito por, por, por las redes sociales, por, por Instagram sobre todo, sé que, que también os, os ha hecho, bueno, sobre todo tengo Instagram y tengo Twitter, ¿no? Evidentemente, aunque le hago menos caso a Twitter, eso sí, tendría que, que estar más activo por ahí, pero podéis seguirme, ¿eh? los dos, invito a que me sigáis los dos, por supuesto. A mí esto me ha hecho mucha ilusión porque es como comprobar que efectivamente... El, el proceso del disco sigue adelante, ¿no? Se está desarrollando. Esto evidentemente es una, una foto tomada ayer. Esto se tomó ayer. De hecho, por, por la iluminación de aquí de la derecha, veo que es el, esto es el, la luz californiana de un día de febrero de 2021. Es claramente una luz del estudio de Shangri-La. Bueno, realmente, a saber, ¿no? A saber dónde... Tiene pinta que es en el estudio. No creo que estén ahora mismo en un... Ensayando, ¿no? Yo creo que las canciones ya la tienen bastante perfilada y esto tiene que ser el estudio. Esto tiene que ser el estudio. Además, una cosa muy curiosa también con las letras. es que no vemos ningún tachón. No vemos ningún, ningún borrón, ni ninguna palabra así como. tachada que diga, no, al final esta palabra no me convence. Parece ser que las letras están ya. perfiladas o prácticamente perfiladas. ¿eh? En, en un. Porque si fuesen. si fuese letra que está escribiendo Anthony en esta, ahora mismo sobre la marcha, veríamos como palabras tachadas, ¿no? Pero la veo como, como muy terminada, ¿no? Veo, veo, veo aquí una, una, unas letras que ya están como muy perfiladas y muy en su recta final. O quizá ya están terminadas y directamente están grabando las voces. Porque si estas guitarras están colocadas aquí, quizás es que este día tocaba grabar algo de voces, ¿no? Que generalmente muchas veces las voces es lo último que se graba en los discos, cuando ya han grabado todo lo que es lo instrumental, se graba al final las voces, los coros y ya se lleva a, a, a mezclar, ¿no? A masterizar. Estamos en febrero, pongamos que se termina de grabar durante febrero, ¿no? Por poner, durante marzo se podría masterizar perfectamente y durante abril, ¿quién sabe si podríamos tener ya el primer single? Ojalá fuese así, tal y como está la situación mundial, con todo lo que está pasando, que no va a poder haber concierto grande. No sé hasta qué punto la banda girará, es decir, publicará un disco sin que gire. No es muy común eso, aunque recientemente lo ha hecho los Foo Fighters, ¿no? Una banda así también de un gran calibre. Han publicado un disco que no saben cuándo van a poder presentar en vivo. Ya que no podemos ir a conciertos, qué menos que tener canciones nuevas ¿no? y poder disfrutar en nuestras casas, en nuestros hogares, de, de, de esa nueva música Aunque, y tener ahí una ilusión por en un futuro lo antes posible poder escucharla en vivo también, pero que, que nos dé tiempo de ir aprendiendo las canciones, ¿no? de, de poder valorar esa música. Yo creo que deberían sacar el disco este año, ¿no? porque hay artistas que sé que se guardan los discos para publicarlos cuando puedan girar, ¿no? para poder rentabilizarlos más, para que la promoción de, de, del disco vaya acompañada de una gira y todo sume. Pero también podrían publicar el, el disco simplemente y ya girar cuando puedan. Eh, realmente le harían un favor ¿no? a, la, a la humanidad, esa parte de la humanidad que somos nosotros los fans que, que esperamos con tanta ansia este disco, lo ¿no? que, que tanto nos va a hacer sentir tantas emociones. Yo creo que merecemos escuchar ese disco, ¿no? El que nos dé una alegría después de, de, de un año nefasto, y este que también se está presentando bastante bastante negativo. Pero bueno, también me llama la atención una cosa. Y es que John Frushante, en una entrevista que lo recuerda de octubre, dijo algo de que estaba grabando el disco con una sola guitarra. Aquí podemos ver que eso al final no es así, pero es que yo eso, igualmente no lo interpreté así. ¿eh? Yo siempre lo interpreté como que estaba componiendo el disco con una sola guitarra. Es decir, el proceso de composición, de, de hacer las maquetas, lo más básico, ¿no? la, la, el esqueleto de las canciones, lo estaba haciendo con una guitarra, pero que luego yo imaginé que en el estudio cada canción. Tendría la guitarra que cada canción pidiese, ¿no? porque no todas las canciones piden el mismo sonido. Hay diferentes tipos de, 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 de canciones siempre. Los discos de y Pepe suelen ser discos muy variados. Este no tengo duda que va a ser un disco muy variado. Y por lo tanto, tiene que haber varios tipos de guitarra, como vemos aquí los mástiles. Pero bueno. Para, la, 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 la clave de, de todo esto, de, este, de esta fotografía para mí, son estos trocitos de letra. Estos trocitos de letra que hacen pensar que tenemos ahí ya el disco, a la, ojalá, a la vuelta de la esquina, pero que se está desarrollando, que ojalá lo tengamos este año. Toco madera, que lo tengamos este año. Y, y bueno, si lamentablemente no se tiene este año, para el año siguiente lo tendremos. Pero yo creo que... Podemos ser optimistas, ¿no? Podemos ser optimistas en que podamos escuchar esa, esas nuevas canciones este año. Y nada, dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto, de esta imagen, qué expectativas tenéis por, por esa hipotética canción. Será curioso cuando por fin el disco salga poder escuchar por fin estas letras, ¿no? Dentro de una canción. Y si no aparecen en el disco. Y si escuchamos el disco y no aparecen estas letras, una cara B que se publicaría más adelante, a saber. Dejadme en los comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me encanta leeros. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este ratito aquí conmigo, ¿no? De, de este vídeo. Y si os ha gustado, dejadme un buen like y nos vemos en el, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.